semana pasada hablamos de lo que quiere decir vivir en el mundo de la decisión y no en el mundo de la del compromiso. No sé si se acuerdan el tema de la semana pasada. Quiero hablar lo que sigue de, o sea, cómo logramos ser crear esas decisiones correctas que nos ayuden a poder pasar de estas decisiones a ese compromiso. Vamos a tomar el tema a partir de dos puntos en la perashá de esta semana y de la semana que entra. En la perashá de esta semana, si ustedes se fijan, acaba Abraham Avinu pasar la prueba de traer a Yitzhak, que Boreolam le dijo que traiga a Yitzhak como corbán, como sacrificio. Y al final Dios le dice, no quiero que lo mates, quiero que lo dejes vivir. Después llega él con su esposa y dice la Torah, aquí empieza la perashá, veyuha yesara, patamot sara bekiriat arba, murió Sara y Men. Entonces él se queda solo, dice el pasuk, vayabó Abraham lispot le sara belipkotá, vino Abraham para lispot, para la spit, quiere decir... Sí, o a hacerle luto a Sara, o a hacerle su elogio a Sara, velipkotá, y llorarla. Y luego dice la Torah, vaya como Abraham meal penemeto. Se levantó Abraham meal penemeto de Sara, que murió. Y entonces empieza ya, las dos partes de esta perashá empiezan de cómo él adquiere ese pedazo de tierra para entregar a Sara. Y la siguiente parte es cómo él manda a Eliezer para buscar una pareja para Yitzhak. Son las dos partes que hay en esta perashá. Quiere decir, habla la muerte de Sara, cómo él adquiere para enterrar a Sara, y luego lo demás, la parte de cuando Eliezer va a buscar, toda la parte de Rivka, de los camellos, toda esta historia, hasta que regresa con Yitzhak y se casa con Yitzhak. Esa es casi toda la perashá de la semana, de esta semana que viene. Otra parte es la perashá de la semana que entra, que la voy a conectar, que allá es cuando Rivka embaraza y tiene algo en su vientre que no sabe qué pasa, que tiene movimientos muy raros, de repente un movimiento aquí, de repente un movimiento acá. El Midrash dice que tenía una guerra interna este bebé, de quién es él, hasta que ella va y le dice, no, tú tienes Behemet, dos bebés. Le hicieron un ultrasonido espiritual. Ahí ya empezaba el ultrasonido, pero no era con la máquina, sino le dijeron que tenía dos bebés, uno que iba a ser de una forma y otro dos pueblos iban a salir, y luego le dijeron Berrav Ya'avod Tzair, y el Rav, el grande, servirá Tzair al joven. El grande servirá al joven. ¿Qué quiere decir esta Berrav Ya'avod Tzair? El grande servirá al joven. Entonces vamos a hablar de estos dos puntos. Quiero tocar algunas cosas muy, muy interesantes, muy bonitas. Nosotros aprendemos de Abraham algo increíble, algo maravilloso, que si nos ponemos a pensar ya se convirtió en una parte básica del judaísmo, una parte básica integral de nosotros, es parte de cómo nosotros debemos o vivir, o cómo vive la persona, cómo escoge vivir la persona. Abraham viene de casi perder a su hijo, que hizo tanto para tenerlo, y encuentra a Sara que muere. Y entonces él, dice la Torah, habla tres palabras de Abraham, de cómo él primero llora a Sara, pero dice el pasuk, vayakom, y se levantó Abraham. Aquí hay lugar, si quieren sentar aquí hay sillas. Vayakom, cómo él se vuelve a levantar. Por eso dice la Torah la palabra vayakom Abraham meal penemeto. Y se levanta Abraham. ¿Y qué se levanta? Algo increíble, vean. Dios le prometió a Abraham
que él va a tener dos cosas, le prometió. Si ustedes se fijan en las perashiot, desde que empieza la historia de Abraham, cinco veces le promete una y cinco la otra. Cinco veces le promete que la tierra de Israel va a ser de él, y cinco veces le promete que va a tener hijos y va a tener una descendencia como la tierra y como las estrellas, como la arena del mar y las estrellas. Cinco veces. En este momento de la historia, tiene 137 años cuando muere Sara. Y quiere enterrar a Sara y no tiene un pedazo de tierra. Tiene que ir a comprar un pedazo de tierra y se lo venden carísimo. ¿En dónde? En la tierra que Dios le prometió que va a ser su tierra. Imagínense qué tendría que pensar en ese momento Abraham. Y todavía me están cobrando la tierra para enterrar a su esposa cuando soy el dueño de toda esa tierra. Dueño de nada. No tienes nada. ¿Quieres enterrar a Sara? Con mucho gusto, compra una tierra. Entonces él tiene que ir a luchar y a todo jaloneo y sí, no, te la doy gratis, te la doy gratis, tata, y al final le cobra dinerales. Y dos, cinco veces le prometió a Borolán que va a ser como la tierra y las estrellas. Ya nació Yitzhak, pero ¿dónde está la tierra y las estrellas? ¿Dónde está? ¿De este hijo va a salir todo? ¿Cómo va a salir todo? ¿Cómo va a venir? Abraham en ese momento, y muere su esposa. Aparte, ahora se queda sin Sara. Entonces, en ese momento, él puede caerse y decir, ¿cuál es el futuro? ¿Hacia dónde voy? Tierra todavía no tengo, descendencia, ¿a dónde está? ¿Qué es lo que me está prometiendo por Abraham? ¿Qué es lo que la persona, cómo va a salir la persona? Entonces, Abraham en ese momento puede sentirse derrotado, puede sentirse, ya, tengo 137 años, ¿qué más puedo hacer? Como me dijo una persona esta semana, que por primera vez en su vida, su mamá es viuda, en algún momento tuvo problemas, muchísimos problemas con su pareja, tuvo muchas cosas, sacó adelante la casa, sus hijas, sus hijos, logró construir una familia, casi sola, después ya otra vez regresaron, pero fue casi sola. Y me dijo esta persona, mi mamá me dijo, ya estoy cansada, ya, atkan, ya no puedo más. Que llegó un momento en donde la persona dice, ya, atkan, estoy cansado, ¿qué más? Y Abraham tiene promesas encima que dice, Atkan, ya. ¿Y qué dice la Torah? Tres palabras. Abraham vino, Lispot, Lesara, Belifkotá. Y la siguiente palabra que dice, Vayakom. Y se levantó. ¿A qué se levantó? A adquirir esa tierra que tiene que adquirir con dinero y a crear un futuro para Yitzhak. No se queda ahí. No hay Yitzhak, arréglatelas. ¿Y ahora qué hago con Sara? Ni modo. No, vamos a construir un futuro, vamos a seguir adelante. Esta historia, la historia de Abraham, es a partir de Abraham, es la historia en donde crea en nosotros, crea en el pueblo judío, crea en cada uno de nosotros una fuerza de poder ver el futuro, construir hacia el futuro sin atorarnos en el pasado. La persona que está atorado en el pasado, que se queda en Dios me prometió, Dios me dijo, Sara era mi pareja, ¿cómo voy a salir adelante sin eso? Yo tenía ese negocio y ya no lo tengo, esa pareja ya no la tengo, había salido con una chava y ya donde... tuve un caso esta semana en Shalom Bayit, que esta señora, es increíble. Después de platicar con ella una hora, otra hora, empezamos a platicar, le dije, ¿sabe qué problema tiene usted? Usted, normalmente, el momento más precioso de la boda o más increíble de la vida de la persona es cuando se sube a la, o se da el paso y empieza a caminar en el, para la boda. Y entonces, ¿qué tienes enfrente de ti en México? El jatán, ¿no es cierto? Ya está el jatán ahí parado con sus papás en la jupá, te paras y ves al jatán. Y en ese momento, la novia va a caminar hacia esa jupá, que imagínense qué preciosa... mi imagen en ese momento, ver la jupá, su novio, su suegro, no sé si está tan increíble, su novio, vestida de novia, ¿para dónde vas? Va, camina, ya, va. Hay gente que camina, pero está volteando para atrás, si el otro novio era el correcto, o lo que le prometieron era el correo, y está viendo para atrás, no está caminando para adelante, pero sus ojos están para atrás, no está para adelante. Esa persona, si no suelta lo que pasó, no va a construir el futuro, no puede construir. Entonces entra a la jupá pensando en... Entonces esta persona que hablé con ella, que tuve este caso, está en el futuro 15 años después de la jupá.
No está en camino a la jupá. 15 años después de la jupá, con 5 hijos o 4 hijos atrás de ella, no me acuerdo cuántos, y todavía está en el pasado. Vayacom, levántate. Ya no funcionó el pasado, no funcionó el negocio, no funcionó. Vamos para adelante. ¿Qué haces? ¿Cómo vas a caminar en la vida? Cierra el círculo. ¿Cerrar el círculo? Sí. ¿Debe de cerrarlo? Sí. Uno debe de cerrarlo. No lo supo cerrar ella, Caniré. Lo malo es que lo quiere cerrar después de 14 años de casada. Entonces, ¿cómo cierras ese círculo que ya no está? No, pues en la vida uno va cerrando. Va cerrando. Sí. Abraham nos enseña, y esa es una de las historias más fuertes que se pueden ustedes imaginar. Si ustedes han leído del Holocausto, yo leí la historia de un soldado americano que entró a liberar a los prisioneros en la Segunda Guerra Mundial, y él escribe su lo que él vio, lo que él sintió, su historia. Después de 46 años de haber estado en la guerra, no podía hablarlo, no podía. Y lo escribe, y lo que describe en esa historia es impresionantísimo, todo lo que él vio, lo que vivió. Él es descendiente de alemanes que fueron a vivir a Estados Unidos mucho antes de esta guerra. Entonces dice, no puedo creer que si mis papás hubieran estado ahí, yo hubiera hecho lo mismo, hubiera actuado de la misma forma. Pero que habla ahí, las cosas que vio, dice, y no puedo creer, escribe, que esas personas que no nada más vieron lo que yo vi, que vivieron lo que vivieron, puedan dejar el pasado para atrás y vivir hacia adelante. ¿Cómo le haces? Entonces yo les voy a decir cómo se hace. ¿Cómo se hace para poder construir el futuro si existe ese pasado tan fuerte que todos nos hemos atorado en algo? ¿Y cómo le haces para construir el futuro? Abraham nos enseña que el futuro, que el pasado son tres palabras, y deja de hablar de él hasta que construyas el futuro. Si tú construyes el futuro, puedes hablar del pasado. Pero si te quedas atorado, les traje aquí una muy bonita que vi, que dice aquí: The past is a place of reference, not a place of residence. El pasado es un lugar, o sea, sí es un lugar importante de referencia, pero no de residencia. Vamos para adelante. Si te quedas ahí atrás, ahí te atoras y ahí te quedas. O le puse otra: Time heals nothing unless you move along with it. Todos dicen, el tiempo te va a curar. Claro, el tiempo te va a curar si caminas con el tiempo. Pues si te quedas en el tiempo pasado, nada te va a curar. Ahí te quedaste. ¿Qué quiere decir? Que cuando la persona, aquí hay otro: You can't start the next chapter if you keep reading the last one. ¿Cuántas personas vuelven a leer el capítulo pasado? No sale. Ayer me encontré con un chavo que salió con una chava, y al final la chava no estuvo contenta. Él estuvo muy contento y ella no estuvo contenta. No, Jadito, sale con otra chava y sale con otra chava y sale y no funciona. Y ya le mandó a decir a esta chava, lo que me pidas, hago que, nada más quiéreme, me quiero casar con... ¡Bum! ¿Qué vas a hacer? ¿Se va a quedar así toda la vida? ¿En el pasado? Time heals everything. El tiempo lo va a curar. No lo va a curar mientras siga en ese pasado. Eso es lo que nos enseñó Abraham Avinu: a construir el futuro y luego puedes hablar del pasado. Si el pasado fue tan fuerte que el pasado no te deja salir, tienes que primero empezar a salir y ver que existe un futuro, y luego puedes empezar a ver el pasado. Y eso yo lo vi con mis suegros. Diferente forma. Mi suegro y mi suegra vivieron diferentes el Holocausto. Los dos estuvieron en el Holocausto, los dos estuvieron en varios campos de concentración, los dos murieron la mayoría de sus familias, los dos salieron, fueron liberados al final del último campo, estuvieron en todos, Beckenblaser, todos estuvieron y estuvieron al final en los dos en Auschwitz. Los dos ahí salieron. Y los dos lo vivieron de diferente forma. Mi suegro sí habló de él. Pudo hablar de él y pudo construir el futuro. Mi suegra lo puso en el pasado, lo tapó. Tengo que construir un futuro sin eso. Y ya que tuvo el futuro, ya que tuvo sus hijos, ya que pudo respirar hacia adelante, entonces empezó a hablar del pasado. Cada persona tiene que saber cómo construirlo como él pueda. Pero la persona que se atora en el pasado, la persona que sigue volteando a ver la relación pasada, lo que pasó en la escuela pasada, lo que me pasó en él, no sale adelante, no va a construir. Abraham nos dice, Vayacom, te tienes que levantar. Entonces, primer punto que tenemos que guardar, que vamos a usarlo otra vez, es
Construir el futuro, poder ver hacia adelante es soltar el pasado. Aprender, it's a place of reference, pero no un place of residence. Y vamos para adelante, ¿ok? Entonces ese punto es muy importante, que tengamos el pasado, lo tenemos que tener aquí, pero tenemos que salir adelante. La diferencia, vean qué increíble. Uno de los psicólogos que salió del Holocausto se llama Viktor Frankl, y él es de la logoterapia. ¿Y qué él dice? Él dice, encuentra purpose in your life. Encuentra el propósito de tu vida para adelante. Freud, él tiró todo lo que dijo Freud. ¿Por qué? ¿Qué decía Freud? Recuerda el pasado. Tienes que analizar el pasado. Y si el pasado estuvo de la patada, jadid, ni modo. Ya. Entonces imagínense las dos escuelas de psicología que hay, en donde una escuela te dice, dwell on the past. Ráscale al pasado y vuelve a analizar el pasado. Muy difícil. Y otra escuela que es, si te metes en el pasado, ahí te quedas. Ahí entierra la vida uno. Es hacia el futuro. Entonces, ese es un punto que aprendemos de Abraham Avinu. ¿Okay? Que si lo tenemos presente, el yudí es para adelante. El yudí es, ya vamos, órale, futuro. ¿Aprendo? Como dicen en México, el hubiera ya murió. No, el hubiera no murió. El hubiera y aprendí, voy a crecer. Murió para atorarme en él, pero es para crecer, para aprender y crecer. Es lo único que el hubiera se quedó ahí. Entonces, ese es un punto. El segundo punto que quiero tocar, lo vamos a juntar. El segundo punto es, si yo les pregunto a ustedes, si yo ahorita les quiero preguntar, aquí tenemos un lapso de edad, ¿no es cierto? ¿Cuál es la regla, una regla de la vida que tenemos que vivir con ella? Y es una regla que no hay forma de cambiar. No hay. Es una regla de la vida. Hay una regla y que es una regla que nos cuesta trabajo creer. Les voy a explicar. Ahorita vamos a ver. ¿Sí? Leí un libro, ya se los dije una vez, leí un libro de una chava que a los 19 años decidió tatuarse. Y no se tatuó hasta los 29 años. Porque quería estar segura que se va a tatuar y va a estar contenta con el tatuaje. ¿Ok? A los 29 años entró a la tienda del tatuaje y a los 29 y 15 minutos después del tatuaje se arrepintió de haberse tatuado. O sea, ¿cuánto le duró la alegría del tatuaje? 15 minutos. Después de 10 años de planear tatuarse. Hoy, ahorita en este momento que estamos aquí parados, hay personas que están emocionadísimos de tatuarse. Y hay personas que están arrepentidísimos de haberse tatuado en este momento. En este momento que estamos aquí, hay personas que están felices de haberse casado y gastaron dinerales para esa boda. Y hay personas que en este momento, que se van a casar. Y hay personas que en este momento están pensando, y que, ¿cómo hice tanto gasto? ¿Qué hice para casarme? En este momento hay personas que dicen, ¡wow, el viaje! Y en este momento hay personas que dicen, ¡ugh, qué viaje! En este momento hay personas, y cada cosa sí es, hay personas que en este momento están pensando, wow, qué futuro, y hay personas que están pensando, ay, ¿qué hice en ese futuro? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay? Ahora ya voy a lo que les dije antes. En este momento, si estoy aquí parado, y me pregunto, 10 años de ahorita, la decisión que estoy tomando ahorita, en 10 años de ahorita, ¿esa decisión va a cambiar o va a ser la misma? Ayer me habló una señora, me voy a aliviar de mi cuarto hijo. Ya acabé, me quiero ligar, ¿se puede o no se puede? En este momento ella está viendo que va a ser feliz de estar ligada hoy, mañana, en 5 años, en 10, en 20 y en 100 años. Así está viendo. En 10 años de ahorita a lo mejor me va a hablar y me va a decir, me equivoqué, ¿para qué me ligué? Quiere decir que cuando tomamos una decisión en este momento, algo que vemos en este momento de nuestra vida, ¿va a cambiar o no va a cambiar? Les hago preguntas. Uno, ¿nuestros valores han cambiado en 10 años? ¿Sí o no? ¿Algún alguien de aquí sus valores no han cambiado en 10 años? ¿O han cambiado? ¿Somos más, aceptamos más en este valor? Por ejemplo, les doy un ejemplo. Yo crecí en donde que haya una botella en la mesa de comida, de Shabbat, de bebida,
de whisky, de jugo de uva. Es lo que había. Y si déjale ahí, jugo de uva, de manzana y coca. No había más. Hoy, que se haga una botella de bebida en la mesa, es normal. Es un valor que cambió. Y cambió ese valor, ¿no es cierto? ¿Quién de aquí sus valores han cambiado? ¿Quién de aquí sus pensamientos han cambiado? ¿Quién de aquí lo que se imaginó hace 10 años ya no son ahorita? ¿Y quién de aquí piensa que en 10 años va a ser diferente? Todos estamos de acuerdo que hace 10 años éramos diferentes. Y las decisiones que tomamos ahorita, no las tomamos pensando en que 10 años de ahorita vamos a ser diferentes. Quiere decir que estamos viendo siempre el futuro. Tenemos mucha capacidad de ver el pasado y no de construir el futuro. Y el futuro que nos está enseñando Abraham es vaya con mi fe, camina para adelante. Y nosotros el pasado lo podemos ver y el futuro nos cuesta mucho difícil, muy difícil. ¿Por qué? Porque el futuro es imaginación. Y el pasado es... ¿Es qué? Historia. Entonces, hoy yo sé que hace 10 años me equivoqué, terrible lo que hice. ¿Y qué pienso de aquí en adelante? No sé. Entonces, decidí casarme con tal. 10 años después voy a saber si fue bien o no. Esa decisión que hice... ¿Mandé? ¿Al otro día? Bueno. A usted le fue de maravilla, se ve, José. Otros tardamos como 10 años en darnos cuenta. Entonces, vean qué increíble. A partir de hoy, si le preguntamos a la mitad de la clase... A la mitad de la clase, le preguntamos, ¿qué decisión tomaste hace 10 años que hoy no te imaginabas que ibas a estar donde estás por esa decisión? Y la otra mitad le decimos, ¿qué decisión vas a tomar que crees y te imaginas que va a ser maravillosa y ni te imaginas qué va a pasar, ni sabes qué va a pasar? Vamos a dividirlo en dos. ¿Y cómo vivimos nosotros? Vivimos pensando en las decisiones que tomamos, es lo que les dije en el pasuk, Berrab Ya'avot Zair. ¿Qué es Berrab Ya'avot Zair? Cuando le dieron la verajá a Rivka, Berrab Ya'avot Zair. ¿Qué quiere decir? ¿Quién me puede decir qué quiere decir? El grande servirá al chico. ¿Quién es el grande servirá al chico? Esav va a servir a Jacob. Berrab Ya'avot Zair. Y el grande servirá al chico. En la historia, ¿el grande sirvió al chico o el chico sirvió al grande? Jacob se posternó a Esav. Entonces, ¿qué pasó? Lo leímos mal. Se lee así, Berrab Ya'avot Zair, le pusiste la coma en el lugar equivocado. Berrab Ya'avot Zair. Y el grande será servido por quién? Por el chico. ¿Cómo sabes? Porque el futuro me dijo la decisión del pasado. No en el momento, no sabíamos qué quería decir lo que estamos tomando en decisión. No sabemos qué estamos haciendo en ese momento. Creemos que estamos tomando la mejor decisión en ese momento. Pero en ese momento no sabemos qué va a pasar en el futuro. Entonces en el futuro estamos tratando de construir algo a esa decisión. Es como la historia que les conté. Una persona sale y avienta flechas, y luego pinta el tiro al blanco. Y le dicen, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hice? Facilísimo. Tiras la flecha y luego le tiras. Así vivimos. Ya tomé una decisión y luego estoy buscando motivos por los cuales esa decisión es la que tomé. No, primero 100 motivos y luego toma la decisión. Ese es el futuro y ese es el pasado. Entonces vamos al tema que quiero tocarles, al punto que quiero que entendamos. Ahorita, en este momento, hay una cosa que es ley. ¿Mañana vamos a ser diferentes que hoy o vamos a ser igualitos? Diferentes. Regla de la vida es, todos los días, en este momento y el momento que sigue, estás cambiando. Regla de la vida. Estamos cambiando. Si estoy cambiando, qué difícil es tomar una decisión ahorita si no sé el cambio de mañana. Y por eso es que si yo les pregunto, ¿hace 10 años tomaste alguna decisión que hoy estás arrepentido de haberla tomado? ¿O que hoy formó tu persona que eres ahorita sin que lo hayas pensado? Claro. Porque todos los días cambiamos. Y por eso cada vez que estamos cambiando, nuestras decisiones son como lo vemos en este momento, no en el momento que sigue. ¿Cómo le hago para tomar decisiones correctas sin saber qué va a pasar mañana o cómo voy a hacer mañana? La semana pasada hablamos que vivimos en el mundo de la decisión y tenemos que pasarlo al mundo del
compromiso. Pero ¿cómo tomo decisiones y compromisos? Si no sé mañana, ¿cómo voy a hacer? No, no sé qué me va a pasar mañana, no sé qué voy a pensar mañana. Vino una persona y me dijo, esta semana, una persona me habló y me dijo, ajá, me quiero ligar. Y otra persona me habló y me dijo, ajá, me quiero desligar. La misma semana. Una persona me dice, me quiero ligar. Le pasé el teléfono una a la otra. Platíquete entre ustedes. Pónganse ustedes a platicar. ¿Quién se quiere ligar y quién se quiere desligar? ¡Qué increíble! ¿Cómo puede ser que una persona me está diciendo, me quiero desligar, y otra me está diciendo, quiero ligar? Una lleva 10 años que tomó la decisión de ligarse, y la otra está en el momento que se quiere ligar. Las dos están aquí, pero una lleva 10 años ligada, y la otra tiene un futuro. ¿Qué va a pasar aquí cuando se ligue? ¿Qué va a pasar en este momento cuando llegue acá? ¿Se vuelve a querer desligar o no se va a querer desligar? One thing is for sure, you're changing. Una cosa es segura, estás cambiando. Solamente conozco un doctor en México que es prohibido ligar a la hora del parto. No acepta ligar a la hora del parto. No te ligo aunque me pagues $1,000,000. No te ligo. Bueno, yo creo que $1,000,000 sí ligaría. Pero es el peor momento para tomar esa decisión. ¿Ahí vas a tomar esa decisión para el futuro? No puedes. Entonces, ¿cómo tomamos decisiones? Esa es mi pregunta. Esa es la clase de hoy. ¿Cómo tomo una decisión en este momento y lo hago un compromiso si todos los días cambiamos y lo único que sabemos es que la decisión de hoy, viendo hacia el pasado, sé si la tomé correcta o no? La de hoy hacia el futuro, ¿cómo sé si la tomé correcta o cómo sé si no la tomé correcta? Le puse el anillo, ¿sí se lo pongo o no? ¿Cómo sé hacia adelante? Le quito el anillo, ¿cómo sé si se lo quito o no? Le entro a esa chamba, ¿cómo sé si entré? Me salgo de esa chamba. Me embaracé y tuve ese bebé. ¿Pude o no pude? Vino una señora otro día y me dijo, Juan, tengo 3 hijos. Estoy vuelta loca, no tengo un minuto, estoy vuelta loca, ya me arrepiento. ¿De qué te arrepientes? No de tenerlos, Juan, los amo y los quiero, son mis hijos. Me arrepiento de haber tenido 3, tenía que haber tenido 2. Imagínense, qué fuerte. Qué fuerte, ¿no? Le dije, no hay problema, damos uno una adopción. No, ella no quiere dar una adopción. Quiere, ¿cómo se ve el futuro? ¿Cómo? No pensé en el futuro. Y otra persona, a mí me pasó. Cuando mashallah, tenemos 8 hijos, y cuando mi hijo Ezra se casó hace 2 meses, 3 meses, y estábamos en casa de los consuegros y acabando las fotos, y nos bajamos, él fue con nosotros en el coche a la casa de la novia, pero se regresó en la limusina al Kinis. Entonces, ¿quién estaba en el coche? Mi esposa y yo, solitos, ya no había nadie. Y en ese momento mi esposa me dijo, ¿sabes qué? Empezó a llorar y me dijo, ahora entendí cuando, porque a ella la deja, ella tuvo presión alta con el último bebé y no nos dejaron tener más bebés. Y lloró. Dijo, ¿cómo puede ser que ya nos cerraron la puerta? No puede ser. Y cuando estábamos en el coche volvió a llorar y me dijo, ahora entiendo las lágrimas de hace 20 años cuando nos dijeron, se acabó, ahora les entiendo. Increíble. 20 años después lloras y te das cuenta que 3 o 4, 8, ¿cuántos tenían que ser? Cuando fuimos al doctor hace 20 años y le dijo a la doctora en Estados Unidos, dijo, si vienes a vivir aquí conmigo, con tu bebé, te dejo tener otro. En México no sé. Aquí, conmigo, yo te dejo tener otro. Le dijimos, no podemos. Podemos tener ese bebé, pero tenemos otros 7 en la escuela. ¿7? ¿Ustedes tienen 7 hijos? ¿Está loca? Nos mandó al psicólogo porque... ¿Por qué? Porque ella vio él... Momento, en 20 años de ahorita, hay gente que me ha dicho, se me fue ya uno Israel, ya se me casó la otra y tengo 2. Antes sentí que tenía una mesa llena, ahora está vacía la mesa. ¡Wow! ¿Qué pasó? La decisión del momento, no fijaste en que cada día cambiamos. Todos los días cambiamos. Entonces es tan difícil no vivir el pasado y crear un futuro. Es tan difícil hacer, vaya como Abraham se levantó, vamos hacia el futuro, y tomar esas decisiones hacia el futuro, claro que existe un pasado, pero las decisiones del futuro van creando cuando la decisión es hecha correctamente. ¿Cómo sé que mis decisiones son correctas? Si todos los días voy a cambiar, si todos los días voy a ser diferente. Levante la mano la que ha tenido 100% de sus decisiones correctas de 10 años para acá, para atrás. ¿Todas decisiones correctas? Nadie, ¿verdad? ¿Quién tiene decisiones correctas de 10 años para acá? Levante la mano la que va a hacer todas sus decisiones correctas de ahorita a 10 años.
¿Sí o no? ¿Mandé? Ojalá y se pudiera. Entonces, ¿en qué vivimos? En incertidumbre. La vida es incertidumbre. No la decisión si voy a comer A o B, no la decisión. Decisiones, el doctor dijo que tomes esta medicina para el colesterol. Puede ser muy buena, puede ser la incorrecta. El doctor dijo que, uno se asusta, ¿no? Porque son decisiones de vida o no, o sea, sí o no. Pero todos los días tenemos esas decisiones. Todos los días creamos un futuro, si estamos atentos a las decisiones que tomamos. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Alguien me puede dar una idea? ¿Alguien tiene una respuesta? ¿Vivir día con día? Creo que ese es el peor consejo que he escuchado. ¿Cómo día con día? ¿Cómo? Pero usted está tomando ahorita una decisión que va a afectar a 10 años de ahorita y vive el día. Ah, vamos a hacer. No, pero esa es la decisión de ahorita. Pero la decisión que va a marcar un futuro, ¿cómo le hace? Me dijo una persona, tiene que hacer una cirugía plástica en su cara. Le salió una bolita en su cara y se tiene que hacer cirugía plástica, soltera, no se ha casado. Y va a ir al doctor a que le hagan la cirugía. ¿A qué doctor voy? ¿A qué doctor voy? ¿Es decisión para el futuro? Sí la vemos porque es física, ¿no? ¿Su cara va a quedar bien o va a quedar deforme? Entonces, de ahí va a valer, de ahí va a importar quién se va a casar con ella, cómo se va a sentir ella en el futuro, qué... ¿O no? Es algo chiquitito, pero es algo grandote para una mujer, ¿no es cierto? Entonces, ¿puedo vivir el día a día? No. Tengo que vivir el día viendo el futuro. ¿Quién me puede dar otra respuesta? ¿Cuál es el valor fijo? ¿Cuál es nuestro único valor fijo? Dios y la Torá. Si yo baso mis decisiones a partir de los valores de la Torá, si yo baso mis valores, baso la forma de mi matrimonio, baso la forma de educación de mis hijos, baso la forma de divertirme, todo en la forma que quieras, pero basado en una sola palabra, una palabra, kasher, ¿qué quiere decir kasher? No kasher de que nemet, lo como nemet, vida basada en algo que es inmovible, incambiable. El humano cambia, el ser humano sí cambia. Por eso nos tenemos que agarrar de algo que nos vuelva a acercar a la realidad, a la verdad. Las decisiones que tomamos en este momento, pensando que son mis decisiones absolutas, cuando yo decidí ligarme, si la Torá dice lígate, asur tener el hijo, no lo puedes tener, no puedes. Me dijo una persona, ajá, tengo un año y medio que tuve un bebé y fue con cesárea. Y el doctor dijo que ya puedo. No puedes. Ajá, me dijeron 2 años mínimo. Pero ya que no puedes. El doctor dice, no puedes, te tienes que cuidar. ¿Por qué te tienes que cuidar? Porque 2 años es lo que se necesita para que tu herida esté sana y no te metas ni en el 1% de peligro. Entonces vean qué increíble. Nosotros tenemos algo tan fuerte que es una liga, sí, es una liga. Porque de repente vamos para acá y ¡pum! Y vamos para acá y ¡pum! Pero al final permite los cambios agarrados de ahí. Yo les puedo decir que hace 10 años, no, 15 años, en 15 años mi cambio como persona es tremendo, tremendo. Pero basado en la Torah. No, José, trato de basar en la Torah. ¿Qué quiere decir? El mundo que vivía y el mundo que vivo... es un mundo que se abrió, pero basado en la Torah, construyendo atrás de la Torah. Me fijo en el pasado, no como un pasado que la Torah te atora, no te atora la Torah. La Torah te da las armas para tomar las decisiones más claras y menos que te puedas arrepentir. Les doy un ejemplo. ¿Cuál es la decisión más importante que tomamos en nuestra vida
que la tomamos a una edad muy corta y que transforma totalmente la vida de cada persona. ¿Cuál? Casarnos. ¿No es cierto? Yo creo que es la más importante, porque te cambia totalmente tu vida. ¿Y a qué edad por hablar nos dio tomar esa decisión? Niños. Niños. Es por eso que gente de 32, 34, 40 años, no los casas a menos que le tuerces la mano y lo metes a la jupa. Mamás. Porque dicen, no le entro, a esto no le entro. De chicos tienes que ser tan ingenuo para aceptar casarte. Perdón, las solteras. Tienes que ser ingenuo para hacer. ¿Por qué? Porque si no, no le entras, no le entras. Y esta decisión tan valiosa, tan importante, ¿cómo la tomamos? ¿Saben cómo la tomamos? Con una palabra en español así de grande. Me late. ¿Por qué sales con ese chavo? Me late. ¿Y ese chava? Me late. ¿Qué es me late? Hoy me dijo una persona que me estaba haciendo netilaria, es un leví que me hace netilaria ahí muy vaciado. Me estaba haciendo melate, jajam, ¿compró el melate? Le dije, no, ¿por? Dice, yo tampoco lo compré, compré el me urge. ¿Qué es eso que te urge? Dice, ya no me late, jajam, me urge. Así vivimos, me late y me urge casarme. Y con el que venga me caso. ¿Qué pasó? ¿Cómo puede ser? Esa decisión tan importante, ¿la tomas así? ¿Qué bases tienes? ¿Qué son midot? ¿Qué son construcción de vida? Hasta ahí se mete la Torah. No hay un lugar donde no está la Torah. Te deja vivir, te deja construir. Tienes libre albedrío, eso es lo precioso de la Torah. Libre albedrío. Pero fíjate, y cambia con las menos equivocaciones posibles. Con las menos decisiones que te hacen tambalear completamente tu vida. Porque todo el día estamos... Cada decisión importante nos tambaleamos, si eso no es la que tenía que tomar o no, es la correcta o no. Basado con la grandeza, la jojma que nos dio Boreolam, que es Torateno Actosá, basado con algo tan fijo, que tiene tantos miles de años en el mundo, y que nos lleva a donde estamos aquí sentados hoy, ¿quién se suelta de ella? Nos da miedo. Nos da miedo pensar, en que yo no voy a tomar la decisión solito. Yo quiero tomar mis decisiones solito. A mí nadie me va a decir qué hacer. Yo no voy a perder mi autonomía. Yo no voy a perder... Yo no soy robot. Yo soy persona. A mí nadie me va a decir. Y entonces tomamos decisiones sin saber qué va a pasar en 10 años de ahorita. La Torah dice, ¿es momento de ligarte? Fíjate. ¿Es momento de divorciarte? Adivinen, ¿divorciarse es mitzvah o es averá? ¿Es mitzvah o es averá? De repente, depende. Para unas personas es averá y para otras personas es mitzvah. Pero una cosa es seguro, que no sea melate. Que no sea melate. No puedes construir una vida a través de melate. Oye, ¿vas a tener otro hijo? Melate. Melate tenerlo. Oye, ¿a qué escuela vas a meter a tu hijo? No sé, todavía no melate ninguna. Y cuando te lata vas a decidir. ¿Cómo? ¿A qué escuela vas a meter a tu hijo? ¿A dónde no lo vas a meter? Acabo de aconsejar a una persona que su hijo le urge clases de karate. Me dijo, ajá, lo único que no hubiera escuchado de ustedes es que karate. A mi hijo le urge karate, y dije, sí, le urge karate. ¿Por qué? El niño no tiene fortaleza. El niño está creciendo con debilidad interna. Una debilidad interna que le tiene miedo a todo. Tienes que darle otra vez confianza a él. Hay dos cosas que te aconsejo. O karate o montar caballo. De las dos formas adquieres fortaleza, porque tú controlas al caballo en vez de que la vida te controle. Mi jajam, ni un jajam me había dicho que hay que montar caballo. ¿Es mitzvah montar caballo? Le dije, no es mitzvah montar caballo. No es mitzvah. Pero cuando se necesita para dónde caminar, necesitas abrir los ojos y ver. Pero antes no montaban caballo, ¿qué? Abaye, Raba, en la Gemara montaba caballo. ¿Qué me importa? Hay caballo, monta caballo. Antes no había karate, hoy hay karate, toma karate. Cuando necesitas, con Torah. Con Yirat Shamayim, como debe de ser, kasher, en una forma kasher, en una forma que se puede vivir, que la puedes tener. No es que soltamos una vida, estamos construyendo una vida con decisiones que vemos cómo la tomé, la de 10 años para acá, y quiero tomarla de aquí para 10 años, en la mejor forma correcta para nuestros hijos. ¿Qué consejo le damos a nuestros hijos? Viene tu hijo y te dice, ma, estoy saliendo con esta chava, ¿sí o no? ¿Qué opinas? ¿Sí o no? Y el papá dice, ¿qué le digo?
¿Qué le, a ver, conteste. ¿Les late el chavo? ¿No me late? ¿Sí me late? No. Ma, lo que tú digas voy a hacer. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Qué hace esa mamá? ¿Qué hace ese papá? Si le va a preguntar, ¿quiere un consejo? ¿Quién está seguro? Nadie está seguro. Ellos van a tomar la decisión más grande de su vida. ¿Sí, ma, que te late? ¿Ma, sí o no? Pero si no se arriesgan a tomarla, no se casan. Ay, pero no riesgo, la palabra está fuerte. Sí, pero... Ya arriesgate, cásate. Imagínense que no venga su esposa, su hija. Ma, ¿me caso con él o no? Arriesgate. Arriesgate, hija. Está bueno. Es un buen riesgo. Me arriesgo, me puedo arriesgar a... Ayer estoy oyendo a dos personas, que está, dos chavos que están discutiendo. Arriesgué 1,000 pesos a los Broncos y ganó y no se vale. Y 1,000 pesos arriesgué. ¿Arriesgas $1,000,000? No te arriesgas. Arriesgas la vida. Claro que es un riesgo. Toda la vida es ese riesgo. Pero ¿cómo tomo esa decisión? ¿Cómo aprendo a tomar decisiones que se completan en compromiso? Es por eso que la semana pasada prefiero quedarme en la decisión que en el compromiso. Porque ninguna decisión es clara. Porque todas las decisiones que estamos tomando son decisiones donde prefiero estar en este mundo que en el compromiso. ¿La regué o no? Entonces mejor me quedo aquí. Por si las dudas. Por si me equivoqué. Por si tengo que echarme para atrás. Por, ¿se cómo? Volteando para atrás. ¿Qué mujer volteó para atrás y destruyó el mundo? La esposa de Lot. ¡Ya saliste! ¡Ve para adelante! ¡Ve el futuro! Volteó para atrás y hizo estatua de sal. ¿Qué otro hombre destruyó el mundo? Que Borolán confió en él para construir el mundo y destruyó el mundo. ¿Quién? ¡Noa! Borolán lo salvó. Lo puso a construir el mundo. ¿Qué hizo? Se emborrachó. ¿Qué es emborracharse? ¿Sabes qué es emborracharse? Llorar las penas. Llorar lo que pasó. Todos los que se emborrachan es porque tienen un problema y tienen que llorar las penas. Entonces se emborrachan para... Las penas. Nada más que lloran con un tranquilizante. ¿Saben qué es tomar tranquilizantes? Es dormir sentimientos. En vez de enfrentar sentimientos, es dormir sentimientos. Tómate un Rivotril, tómate un Tafil, tómate todo eso para dormir sentimientos en vez de enfrentar y crecer con sentimientos. Prefiero dormirlos. Cuando los despiertas, ¿qué pasa? Barbinal, cuando uno tiene hambre, y existe una medicinita para calmar el hambre, la calma. Y cuando ya no se toma esa gotita, ¿qué le pasa? Se come un elefante. Eso es lo que le va a pasar. Lo mismo cuando dan esas pastillitas y gotitas. Duermes el pasado, duermes el pasado, duermes el sentimiento, duermes. Y cuando te despiertas, ¿qué vas a hacer? ¿Sabes qué vas a hacer? Suicidio. Dejar de vivir. Porque ya no puedo enfrentar. Porque las decisiones que estoy tomando son decisiones que estoy en el mundo de la decisión sin pasar al mundo del commitment, del compromiso, porque no sé cómo pasar a ese mundo, porque soy dudoso si la decisión fue correcta o incorrecta. ¿Qué le contestó a mi hijo? Si le preguntas si sí o si no. Buenísima pregunta. Ya viene tu hijo con una pregunta. ¿Qué opinas, pa? ¿Es para mí o no es para mí? ¿Qué opinan? Han venido gente conmigo a decirme, a hacerme esa misma pregunta y quieren que yo agarre el Jumash y haga así 7 veces y que de repente diga, Sara es para Mordejai. Así no funciona la vida. La gente sí quisiera decidir su vida, ¿no? O volado, ¿sí o no? Si es sol, sí, si es... ¡Ah! Ya, te casaste con ella, más alto. No. Y así vive la gente. No, sí, la mujer tiene un sexto sentido que Borolam le dio. Pero no podemos casar a un hijo por un sexto sentido. O sea, es muy difícil. Porque es... ¿Valores? O sea, lo ponemos en la mesa. ¿Qué ves en ella? Vino un chavo a hablar conmigo. Estoy enamoradísimo, me quiero casar con ella. Le dije, ¿vamos de qué? Primero, lo primero que te recomiendo, lo primero es no estés enamorado. Si estás enamorado ya no me vas a decir nada. Hay 2 mitzvot cuando uno sale con una chava o un chavo. 2 mitzvot. ¿Cuáles son las 2 mitzvot que hay que cumplir? Una, hablar la shonara. Hay que hablar la shonara. Porque imagínate que le preguntes al chavo, ¿qué tal la chava? No puedo decir, es la shonara. ¿Qué? ¿Qué es la shonara? Háblame la shonara. Dime. 2, juzgar para mal.
No juzgues para bien. Estás saliendo con alguien que vas a vivir el resto de tu vida. Juzga para mal, no juzgues para bien. Si juzgas para bien, a todo el mundo le grita. Pero seguramente estaba nervioso ese día. Entonces cásate con ella que te grite toda la vida. No, juzga para mal. Tienes que ver la realidad con quién estás saliendo. Al revés de lo que es la mitzvah, juzgar para bien y hablar no la sonará. No, háblame la sonará. Cuéntame lo que está pasando. Cuéntame lo que estás diciendo. No puedo hablar la sonará. Te casaste sin la sonará, imagínense. ¡Bah! ¡Qué error! Eso es lo que nosotros tenemos que oír de ellos, porque el amor viene del corazón y el enamoro viene del cuerpo. Y cuando el cuerpo está involucrado no ves nada, está ciego. Y cuando el corazón está involucrado y es amor verdadero es cuando empezamos a ver. Por eso los casados vemos y los solteros estamos ciegos. Es la diferencia entre amor y el enamor. Yo creo que todos tenemos suficiente experiencia a ver cuántas veces tomamos decisiones un poquito con Torah, un poquito con aconsejados de la Torah, caminando con la Torah, y vimos que al final sí se mueve la vida, pero se mueve menos, o se mueve con más inteligencia, o se mueve abierto los ojos. Es de un jajam, quien es inteligente, harroé etanolad, el que ve lo que van a hacer, no el que sabe lo que van a hacer, el que abre los ojos y lo ve, harroé etanolad, el que ve lo que va a venir. ¿Cómo veo lo que va a venir? ¿Tenemos bolita mágica? ¡No! ¡Hay historia! ¡Hay vida! Les quiero dar una historia y con eso terminamos. Una. Y vamos a ver qué verdad es. La semana pasada me habló una señora. Creo que les conté o no les conté. No les conté. Fue antes de Shabbat, el jueves en la noche. Me habló una señora y puso en altavoz y los dos hablaron conmigo. Ajá. Mi hija de 16 años se va a ir con sus amigos a Valle de Bravo, no sé dónde se va. Puros muchachos y muchachas. Y ya nos advirtió que va a tomar. Ya nos advirtió. Y ya le dijimos que no puede ir. Y ya nos dijo que sí va a ir. ¿Qué se hace? ¿Hay forma de frenarla? Le pregunté. Me dijo, no hay forma. Sí va a ir. ¿No hay forma de frenarla? No. Me encantó su pregunta. Bienvenida al mundo de los de no hay forma. Si usted sí tiene forma, haz la cuerda. La mayoría de la gente le diría a su hija, amén. ¿Y sabe cuándo empezó? Cuando llegaron a la pizzería y había una paleta y el niño empezó a llorar por la paleta y le dije, te compré pizza, hija. No, yo quiero paleta también. Y no supimos decir la palabra mágica. ¿Cuál es la palabra mágica? ¡No! ¿No dijiste no ahí? ¿No dijiste no a los zapatitos de todos los colores? ¿No dijiste no al vestido que quiso? ¿No dijiste no a las amigas? ¿No dijiste no al restaurante? ¿No dijiste no? ¿No dijiste no? ¿No dijiste no a la botella y a los amigos de 16 años? Pero ella me está hablando de decir, ¿ahora qué hago? Yo le dije, ¿ahora qué haces? Escogiste ese mundo. ¿Escoges ese mundo? Es el mundo en donde tus hijos van a dirigir tu vida. Hubieras escogido un mundo diferente. Tomaste la decisión incorrecta hace 10 años. ¿A dónde irte a vivir y con quién vivir? Y le dije, te lo voy a traer de la Torah. Lot vivió con Abraham Avin. Lot le dijo a Abraham, estás viejo, anticuado, antisocial. La sociedad está cambiando. Yo quiero futuro. Tú no eres futuro. Me voy a Sedom. ¿Qué viste en Sedom? Modernidad. Gente diferente, futuro para mis hijos, futuro para la vida. Increíble. Cuando vienen los ángeles y dicen a Lot, ya nos vamos a ir, te van a matar, tienes que irte a esta ciudad, es terrible. Fue con sus hijos, fue con sus yernos, fue con sus nueras y les dijo, vámonos. ¿Y qué le dijeron? ¿Qué le dijeron? Estás anticuado, estás viejo, no sabes lo que vas a hacer. ¡Ey, quédate con lo tuyo! ¿Fanático? Nosotros que... Y le dice Lot, ¡yo fanático! ¡Abraham era el fanático, no yo! ¿Qué le dijeron sus yernos? Pues ya eres un poco más fanático que nosotros. Y así es la vida. ¿Cuándo es cuando no supimos tomar la decisión basada en algo que no cambia? Que sí cambia, tú, esa no cambia. Y nos detiene, y nos jala, y nos hace volver a pensar a que menos tomamos riesgo en la vida. Bezrat Hashem,
La vida es tomar decisiones todo momento. Esa es la vida. Y si no las tomas, no estás vivo. Tenemos que vivir, tenemos que tomarlas. Retrata Hashem que por hablar nos dé inteligencia para poder siempre dirigir nuestras vidas con Torah.